Bueno, hoy tengo que decir buenos días desde la sala de San Pedro Alcántara, porque realmente aquí hay unos desayunos maravillosos en la en una de las calles más principales, que es Marqués del Duero, aquí en la avenida Las Palmeras. Pues ya sabéis que hace ya un tiempo que se inauguró y con muchísimo éxito, como toda la sala. Vamos a saludar a don Miguel Mena, que es el encargado responsable, un gran trabajador, un gran profesional, y aunque esté un poquito invalidado con su brazo, pero era aquí al pie del cañón, trabajando todos los días. Miguel, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, qué bien andamos. Estar aquí contigo esta mañana y empezar la mañana aquí en la sala, con un buen desayuno, ¿no? Muchas gracias, igualmente, es un placer de estar con vosotros también. Yo quería, bueno, hacer hincapié en esto de los desayunos, Miguel, porque bueno, ya se conoce, al mediodía venimos, está esto lleno de gente aquí a tomar un vinito, una cervecita, unas tapitas, en fin, que este es un ambiente muy agradable, pero el desayuno pues siempre pensamos a lo mejor que es un sitio así más de ingleses y pensamos en los huevos, la salsicha, pero para nada, aquí tenemos desayuno típico español, ¿no, Miguel? Pues por supuesto que sí, tenemos no solo para los ingleses, como el Vox Populi comenta también y demás, ¿no? Tenemos para todos los gustos, el pan con aceite y tomate es lo primero que está en la carta del desayuno. Tenemos hasta zurrapa, de la nuestra, de siempre. Mucha variedad, vamos a hablar de estas variedades, de todo lo que hay para desayunar bien y empezar el día con energía. Pues por supuesto, pues como ya te digo, el pan con aceite, tomate, la zurrapa, tenemos mollete, tenemos baguette, todo tipo de panes integrales, sobre todo los precios, que son como en todas partes, ¿no? Que pues no sé, pues da la impresión, puede dar la impresión de que sea para extranjeros, de que sea una cosa más cara, para nada, ¿eh? Mira, hasta para los extranjeros más barato, el desayuno inglés, que lo recomiendo, yo lo tomo de vez en cuando también, y bueno, vamos a tener especiales ofertas. A mi niño, por ejemplo, le encanta, ¿no? Y a veces viene y desayuna aquí sus huevos fritos con bacon, como si estuviera de vacaciones, ¿no? Y a un precio, yo personalmente, más asequible que en otro sitio. Yo hasta lo he dicho con mi jefe, digo, oye, tenemos los precios, por ahí los veo, que no que quiera decir yo que tengan que ser más caros, ¿no? Pero que podemos dar la imagen, pero que no lo somos, ¿no? Y bueno, como ya te digo, tienes para todo una tortillita francesa, el aceite, un croissant con mantequilla y mermelada, un croissant solo, un pitufito de jamón, un sándwich mixto, para todos los gustos, ya te digo, ¿eh? Empezar la mañana bien. Aquí muchas veces, sabes que también me hace muy simpático el lugar, porque como está tan estratégico, que está tan céntrico, nos sirve como un lugar de encuentro. Entonces quedamos con alguien porque tenemos una cita, mira, no, pues tomamos un café y vamos a la sala ahí en San Pedro, que ahí nos encontramos seguro. Pues sí, la sala, el rincón de la sala es una esquina, es un escaparate de San Pedro, y realmente pues un sitio de encuentro, un meeting point, ¿no? Como se dice, ¿no? Por supuesto. Además es una terraza, pues mira, ya salgas de trabajar a desayunar en 5 minutos, o a comer, a lo que sea, o vengas a tomarte un café, pues yo lo considero unas pequeñas vacaciones, ¿no? El Kit Kat, pues una cosa agradable. Esta terraza, pues está diseñada de una forma, pues no es una terraza, es una terraza, pero con la calidez de la madera que da la, que es cálida, lo que quiero decir, ¿no? Que estás sentado pues como si estuvieras pues en otro sitio de vacaciones, y a 5 minutos de tu trabajo, de tu casa, de encontrar con quien tú quieras y relajarte, pues eso, 5 o 50 minutos, da igual, ¿no? O 5 horas, lo que queráis. Ya había aprovechado para preguntarte, como ya hemos empezado el verano, que llevamos ya 2 días de veranito, ¿la carta sigue siendo la misma del invierno o cambiáis, variáis algunos platos ya también, ya más fresquitos, ya con la temporada? Por supuesto, hace cosa de un mes hemos cambiado la carta. La carta para comer a la carta de tapas también, ¿no? Que desde las 12 hasta las 12 y media está el desayuno, y a partir de las 12 y media en adelante es la carta de snack hasta las 12 de la noche, de snack y de tapas, ¿no? Hemos variado, otra la hemos dejado, pero alrededor de un 30% de la carta se ha cambiado, pues platos pensados en el verano, más fresquitos y más, y a la carta pues también, ¿no? Por supuesto, ¿no? Hemos cambiado, hay que estar al día, hay que estar renovándose o morir, y no estamos dispuestos a ello, ¿no? Al contrario. Están al día, que también durante todo este año pasado habéis colaborado y participado con los equipos de fútbol, con muchos eventos, bueno, realmente también benéficos, ¿no? Que hemos asistido a algunos de ellos, realmente colaboráis con muchas cosas, estáis haciendo también una labor, además de dar buenos desayunos, buenas tapitas, buen servicio, hacéis una labor luego también social muy buena.
Pues sí, sí, esa carpeta no la llevo yo, mi carpeta está aquí en la infantería de cara a vosotros, a los clientes, a los amigos, diariamente la llevan otras personas, ¿no?, esta dirección, pero sí, estoy al día de ello, que se colabora mucho, pues, pero vamos, que no pienso que no, es una cosa más que debe de ser. Mira, ¿no?, este sitio que la han puesto y tal, ¿por qué tendrá tanto éxito? Yo creo que es un englobe de cosas en general, ¿no?, que esa buena gastronomía, ese buen servicio, hacer cosas por los demás, yo creo que ese enclave, ¿no?, de que todo positivo es lo que tiene también el éxito, ¿no?, de un establecimiento. Pues yo pienso, bueno, pienso que sí, ¿no?, hay que sembrar y hay que, sobre todo, repartir, ¿no?, hay que ser generoso en esta vida para que todo vuelva según como tú lo mandes, ¿no?, es un pensamiento mío personal, no, la avaricia, la cosa, no todo es dinero en esta vida, los negocios se basan en eso, ¿no?, en generar empleo, riqueza y que todo vaya más, por supuesto, pero en compartir también estas pequeñas cosas, creo que no, hay mucha gente que lo hace, ¿no?, es un pensamiento, gracias a Dios, ya de hace un tiempo que va así, ¿no? No todo es decir clink clink, cuánto más hecho, ¿no? Hay muchas más cosas detrás, que eso también, pues, son parte del, deben ser de parte del negocio, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, Miguel. Vamos a recordar solamente el horario, porque la calle ya la hemos dicho, pero bueno, la recordamos también. Sí, vamos a recordar el horario desde por la mañana de que abrís, y está todos los días abierto, ¿no? Estamos todos los días abiertos desde las 9 de la mañana ininterrumpidamente hasta las 2, las 3 de la mañana o más tarde inclusive, ¿no? Y por la no paramos en ningún, ni cerramos al mediodía. De hecho, por la tarde, pues puedes venir a lo que quería comentar, puedes venir a desayunar, a tomarte un café, y después por la tarde puedes venir a tomarte una copita, que por cierto tenemos una carta nueva, he construido una carta de gin tonics con 15 ginebras premium, con 7 tónicas premium también, y a un precio muy asequible también, muy bien, ¿no? Y podéis venir por la tarde a la hora que queráis a tomaros un buen gin tonic, a refrescaros aquí, perfectamente. Tenemos también, quería comentaros que se me olvidaba, hemos creado una tarjeta de fidelización que la puede tener cualquier persona que venga, pues consiste en una serie de descuentos importantes a nivel de todo el grupo, no solo aquí en San Pedro, sino en Puerto Banús, en la sala Babanús, en Aqua, en la discoteca, en Sala Beach también, pues por ejemplo aquí en San Pedro, para vosotros, para la gente de San Pedro, para deciroslo, pues tenéis el 50% de descuento en la botella de vino cuando vengáis, que toméis de la casa, cuando vengáis a comer o a cenar, por ejemplo. Viniendo de 5 a 7, pues tanto un café como una bebida, un refresco, una copa de vino, pues os cuesta a un euro, por ejemplo, que también, pues mira, lo que decíamos, tenemos atenciones importantes. ¿Toda la persona que quiera se la puede sacar o hay unos requisitos? No. La podemos dar a todos los vecinos de San Pedro, a todos los amigos de San Pedro. Rellenan sus datos con el email, mandamos un email de vuelta cuando esté la tarjeta, la recogen y la tienen. Quiere decir que son un descuento importante, ¿no? Si van. Venid por aquí, me la rellenáis y os la hacemos llegar, claro que sí, por favor. Pues muchísimas gracias, y ahora vamos a desayunar este cafelito y esta tostadita con su rapa. Vamos a por ello, claro que sí. Un placer, muchas gracias a vosotros, muchas gracias. Que te recuperes pronto de tu mano. Esto está hecho, esto no es nada, es el 10% del cuerpo nada más. Gracias.